¡Ay, cómo va, Flow! Es momento de narrar la temporada 2 de Mandalorian en 10 minutos, la cual, al ser una continuación directa de la primera, significa que también está ambientada cronológicamente después de las primeras dos trilogías, pero a su vez antes de la tercera, o sea la de Rey Skywalker, así que suscríbanse o si no serán consumidos por el lado oscuro. Que la fuerza los acompañe. Todo empieza con Mando teniendo como misión personal buscar a las personas ideales para hacerse cargo del niño, o sea los Jedi, búsqueda en la cual comienza en Tatooine, donde se encuentra nada más y nada menos que con Boba Fett, o al menos eso es lo que él creía, ya que debajo del traje está un simple humano pedorro llamado Bant, quien revela haberle comprado la armadura a unos Jawas, solo que al Mando considerar esto una ofensa para la religión mandaloriana y estar a punto de romperse el hocico para que le regrese la armadura, ¡pum! El momento se ve interrumpido por el surgimiento de un dragón enorme llamado Cry, por lo que como típica pelea de primaria los rivales no solo terminan haciéndose amiguis, sino también unen fuerzas con los Tusken para intentar acabar con él. Sí, la misma especie que torturó hasta la muerte a la mamá de Anakin. ¡Te odio! El problema es que como ninguno de sus planes funciona, ya que la piel del dragón es impenetrable, Mando tiene la brillante idea de colocar bombas alrededor de un Banta, luego dejarse tragar por la criatura, luego usar su mochila cohete para escapar de sus entrañas, y por último detonar las bombas para que le exploten desde dentro cual si tuviera apendicitis, así que todos festejan la victoria haciendo barbacoa de dragón, seguido de Mando continuando con su búsqueda de los Jedi, búsqueda la cual lo lleva a hacer un trato con una rana con pies llamada Frog Lady, quien le dice que jamás ha visto a ningún Jedi en su vida, pero sí a un grupo de mandalorianos en la luna atrás, así que le promete llevarlo con ellos a cambio de que le ayude a transportar sus huevos a esta misma luna, debido a que ella lo está esperando su esposo para fertilizarlos y de esa manera convertirse en papás. Pero en eso, ¡pum! En el camino son emboscados por unos cazas imperiales, por lo que Mando no tiene de otra más que hacer un aterrizaje forzoso en el planeta Maldo Crace, que daña considerablemente su nave. El problema es que como al niño le encantan los huevos como a mi exnovia, y no deja de comerse a cada rato a los hijos del aseño, Mando lo regaña, por lo que no le queda de otra más que comerse otros huevos que encontró por la zona, huevos los cuales resultan ser nada más y nada menos que de arañas de hielo, por lo que estas enfurecidas salen de su nido y los atacan obligándolos a huir como gallinas, así que a pesar de que su nave está toda traqueteada, logran llegar a Maldo, donde la rana con pies feliz de reencontrarse con su esposo, cumple su promesa de llevar a Mando con los mandalorianos. La cuestión es que como estos ya no se encuentran en la zona, un barquero bondadoso de especie Quaren le ofrece a Mando llevarlo ante ellos, cuando de repente... Cuando todo parecía tranquilo, el hijo de su reconchísima mother avienta al niño al mar, provocando que sea devorado por un mamacor, y luego le aplican un Latinoamérica a Mando para intentar robarle su armadura de Beskar. La buena noticia es que un grupo de mandalorianos liderados por Bo-Katan llegan tanto en su rescate como en el del niño, los cuales revelan llamarse hijos de la guardia, o sea una religión mandaloriana alterna que no tiene tantas restricciones como la original, como poder quitarse el casco frente a quien ellos quieran sin consecuencias. Ya no hay respeto. Puercos los cuales le prometen a Mando ayudarlo a llevar al niño con los Jedi si es que él los ayuda primero, ayuda la cual consiste en robar un cargamento de armas imperiales que van a bordo de un crucero, para con ellas intentar restaurar el planeta Mandalore y de esa manera restaurar el camino. Así que después de unos cuantos guamazos por aquí y unos cuantos guamazos por allá, logran recuperar las armas y tomar control total del crucero, por lo que al capitán imperial no le queda de otra más que solicitar la ayuda de su superior Moff Gideon, quien le dice: te la pelas, hermano, las reglas son que si te atrapan debes suicidarte por el bien del imperio, no me puedo arriesgar a que Bo-Katan vuelva a tener en sus manos el Darksaber como lo hizo en la serie animada Star Wars Rebels, pero al menos como Mando cumplió su parte del trato, ahora es turno de la belleza, así que le da instrucciones sobre cómo llegar con una Jedi llamada Ahsoka Tano. El problema es que como su nave carcacha ya está dando las últimas, no le queda de otra más que hacer otra parada forzosa en el planeta Nevarro, donde se reencuentra con sus amigos Cara Dune y Griff Karga, que por cierto, en el caso de Cara Dune es la última vez que la veremos interpretada por esta actriz, ya que fue despedida por Disney por hacer comentarios que no le gustaron al ratón. Solo que como su nave tardará un buen rato en quedar como nueva, los abusivos de sus amigos le piden un poco de ayuda, ayuda la cual consiste en exterminar una base imperial para que ahora sí Nevarro pueda ver el amanecer de un universo agradecido, así que rompen unos cuantos hocicos por aquí y meten unas cuantas macanas en sus traseros por allá, pero cuando creían que ya todo era paz y serenidad, se dan cuenta que este lugar no era una base imperial sino más bien un laboratorio, y para acabarla de joder gracias a una grabación holográfica, se dan cuenta que la razón por la que el imperio quería secuestrar al niño en la temporada anterior era para usar su sangre en clones bajo órdenes de Moff Gideon, así que al Mando enterarse que Pollos Hermano sigue vivo, se despide de sus amigos, toma al niño, se sube a su nave y rápidamente van en busca de esta tal Ahsoka, así que de ahí nos vamos con ella al planeta Corvus, quien... ¡Oh, sí, no, no!
Vemos que tiene tremendas habilidades con el sable de luz, y esto gracias a que en el pasado fue padawan nada más y nada menos que de Anakin Skywalker, la cual sigue sumamente dolida de que su maestro se haya pasado al lado oscuro, y por ello quiere acabar con el imperio empezando por el almirante Thrawn. Que soy un monstruo infernal. Te equivocas. ¡Soy el mismo demonio! Así que una vez que Mando aterriza en este mismo planeta, se reúne con la magistrada imperial Morgan para preguntar por una Jedi de piel naranja, doña la cual acepta darle su ubicación, pero con la condición de que cuando la encuentre la asesine y a cambio le dará una lanza totalmente hecha de Beskar. Así que Mando finge aceptar su trato ya que lo que necesita es encontrarla, pero como era de esperarse al saberse que los Jedi y los mandalorianos no se llevan nada bien, la doctora de Daredevil le quiere dar violín hasta por las orejas, pero como los movimientos de Mando no son ofensivos sino solo defensivos, Ahsoka se calma y le pregunta a qué concha ha venido, a lo cual Mando responde que para que entrene al niño debido a que es sensible a la fuerza como los Jedi, y ojo porque resulta que la belleza no solo conoce a la perfección al niño sino sabe que este se llama Grogu, el cual estuvo presente en el templo Jedi tras la masacre de Anakin durante la Orden 66, pero precisamente por esa razón terminó traumado y no recuerda nada sobre ese día. Mamá dijo que ya no hablara sobre eso. Y para acabarla de joder, al Ahsoka darse cuenta de que Grogu considera a Mando su papá, se niega a entrenarlo ya que el miedo a perder a alguien que amas te hace vulnerable a pasarte al lado oscuro, y como ya tiene experiencia en ese terreno dice no ni mergas, pero como tampoco quiere dejarlo desahuciado cual papá que se fue por cigarros y nunca regresó, le aconseja llevarlo a la Piedra de la Vista ubicada en el planeta Zion, ya que de esa manera el Jedi indicado podría presentirlo e ir por él, cuando de repente mientras Grogu estaba teniendo un viaje astral como yo después de un porro, una nave Slave One piloteada por el mismísimo Boba Fett aterriza en la zona, quien le pide amablemente a Mando regresarle la armadura que le quitó a Ban debido a que esta pertenecía a su padre, o sea Jango Fett, quien murió a manos del maestro Windu, también conocido en otros universos como Nick Fury. Fury, sí que eres un imbécil. Calvo, el cual está acompañado de Fennec Shand, quien gracias a su ayuda sobrevivió al balazo que le dio Calican en la temporada anterior, pero en eso ¡pum! La plática se ve interrumpida por Moff Gideon, quien de un misilazo destruye la carcacha de Mando y luego ordena a sus Dark Troopers secuestrar a Grogu, así que este trío rápidamente recluta tanto a Cara Dune como a Bo-Katan y a sus hijos de la guardia, quienes ya juntos se aprietan los calzones y se infiltran en su crucero imperial, donde después de casi morir a manos de sus Dark Troopers, al parecer vieron a alguien al igual que Peter Parker, ya que al resto le aplicaron la misma que a Ebony Maw, por lo que ya una vez frente a frente con Pollos Hermanos, este se burla de Mando diciendo que llegó tarde, debido a que ya tiene en su poder una muestra de la sangre de Grogu, así que Mando furioso le mete una tunda tan brutal, que a partir de ahora cuando quiera lavarse los dientes tendrá que meterse el cepillo por el trasero. ¡Ay, justo en el ano! Pero esperen porque a partir de aquí empiezan los problemas, ya que como la tradición mandaloriana dice que solo quien derrote al portador del Darksaber tiene el honor de quedarse con él, y Bo-Katan lo necesita para recuperar Mandalore, pero Mando es su actual dueño, esta fiel a sus creencias le dice que tendrán que darse en la torre, a pesar de que Mando está dispuesto a dárselo por las buenas, cuando de repente resulta que a diferencia de Ebon y Mo, los Dark Troopers están equipados para volar en el espacio, por lo que estos regresan para enseñarles quién manda. La buena noticia es que cuando el Team Mando ya le estaba pidiendo a Dios un lugar en el cielo, un X-Wing aterriza en el crucero, del cual se baja un Jedi con un sable verde con el que los corta así como tu pareja te cortó a ti. Es un chiste. Sí, solo fue un mal chiste. Y en eso... ¡Oh! Resulta ser nada más y nada menos que Luke Skywalker, quien le dice a Mando que sintió el llamado de Grogu y por ello vino por él, solo que no puede tomarlo por la fuerza ya que necesita de su permiso, así que saquen sus pañuelos porque Grogu se despide de forma sumamente emotiva de su papá, quien decide romper la regla más valiosa de la religión mandaloriana, o sea quitarse el casco frente a alguien para así darle la bendición a su bebé. ¡Fin! Rayos, comenzó a llover. No, señor, no está lloviendo. Claro. Claro que sí. Pero eso no es todo, falta la escena postcréditos, en la cual vemos que Boba Fett imponentemente irrumpe en el palacio de Jabba y asesina a tiros a su ex mayordomo Fortuna para después sentarse en su trono. Where is the library? Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué calificación le das a esta temporada del 1 al 10. Y recuerden que pueden seguirme en Instagram donde subo babosada y media. Y saludos para Ángel Alexander, Carlos Antonio, El Mama Huevo, Yarol Gutiérrez, Benka, Peter, John García que dice: ¿Güen, ves los videos de Killer con Neuralink? Fue como ir en el lomo de un tigre por el ojo de un huracán. Y Pica Español que dice: ¿No es limón? ¡Ni sandía! ¡Es Killer poniéndome al día! Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rampa la duro. Y nos vemos en la próxima.